en directo de nuevo desde este lugar mágico, el monasterio de Santo Toribio de Liébana, que como ya hemos comentado, mañana tiene la apertura, se realiza la apertura de la Puerta del Perdón del año jubilar lebaniego. Hoy, en la tarde del sábado, vamos a asistir al evento previo, uno de esos más de 400 eventos que se van a desarrollar en Cantabria a lo largo del año, que comienza mañana. Por eso podemos decir que hoy es Nochevieja en Cantabria, porque mañana será año nuevo, y un año nuevo muy especial, un año jubilar en que miles de peregrinos de España y toda Europa se desplazarán hasta este monasterio de Santo Toribio de Liébana, que es el monasterio donde se encuentra el trozo más grande de la cruz de Cristo, según cuenta la tradición traída aquí por Beato de Liébana. En breves momentos, como decíamos, comenzará aquí en esta explanada delante del monasterio, donde mañana se abrirá la Puerta del Perdón. En breves momentos comenzará, ya está sonando ese magnífico violín que ahora aparecerá. Thank you.
Bien, y así va a comenzar esta marcha. ¿Se puede ir para aquí? Pues yo es que no veo nada. Ah, vale, yo te guío. Bastante tengo con ver. No, es que no creo que aquí dan. Pero no, no, que Mariana. Despacio, chicos. Despacio. Vale, poco a poco. Vamos a derecha, ¿vale? Pantalla. Que me están diciendo que se le deje espacio. Por favor.
favor, por favor, detrás. Salimos, por favor. No puedo hacer. Bien, así será esta peregrinación hasta hasta Potes, donde está el escenario. Thank you.
recordando es el concierto de